Dicen que Chiapas está listo para recibir ganado de Guatemala. Promueve Eduardo Ramírez Aguilar recursos para atender el coronavirus. Entrega Rutilio Escandón cadenas al CECITE Plantel 20, Laboratorio de Enfermería, Domo y Plaza Cívica. En la agenda nacional, aquí está el PRI, firme para regresar y ganar elecciones, dice Alito Moreno. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 5 de marzo del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Es joven. Y pues es impetuoso, ¿no? Tiene esa ilusión de que el PRI regrese, ¿no? Sí, por supuesto, lo hablábamos ayer, inclusive lo decíamos, lo que queda del PRI en Chiapas, bastante trabajo van a tener que hacer para poder rescatar a este partido político que 91 quedó, años. Que quedó medio muerto, por utilizar un adjetivo calificativo, después de las elecciones y el avasallamiento de Morena en 2018. Seguramente no la van a tener tan complicada por todo el desastre que están haciendo muchos de los políticos enfilados en el partido que está en el poder. Ahora, ¿no? Efectivamente, el 2021, el próximo año, va a ser el parteaguas para ver si Morena se mantiene o los partidos de oposición recuperan espacios, dependiendo de cómo se maneje la administración pública, que, por cierto, hay muchos errores. Sí, por supuesto. De carácter político y administrativo. En la mayoría, ¿no?, de los gobiernos, no pocos son los que realmente llegan a trabajar por el pueblo. Eso sí, lo único que no deberían de hacer, porque los va a dejar mal parados, sin importar el partido político que sea, es que no anden de adelantado. Y más adelante le estaremos profundizando sobre este tema. Tome precauciones. Oye, perdón, sí, te interrumpo, perdón, sobre sí, el sí. tema que decías. No es posible que todavía no han terminado una administración y no han podido administrar los recursos de los municipios y anden futuriando, y anden en campaña, ¿no? Presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez es uno de ellos, ¿no? Aquí cerquita, exactamente. En fin, veremos qué es lo que pasa. Ahora sí, vamos con esto que le decía, tome usted precauciones. En las próximas horas habrá de entrar el frente frío número 42 al estado de Chiapas, y no solamente se prevén descensos en las temperaturas de entre 5 y 10 grados, también habrán rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. El frente frío número 42 que entrará a Chiapas a partir de este jueves traerá como consecuencia lluvias que pueden alcanzar los 90 milímetros, sumado a rachas de vientos que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, pronosticó Chequel Montserrat González López, meteoróloga operativa del organismo de la Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua. Debido a que es impulsado por una masa de aire frío, también generará incrementos de nublados, aunque los cambios más significativos se sentirán entre la tarde y noche de este jueves. El ingreso del frente frío 42 se dará después de las 6 de la mañana al occidente de Tabasco y, conforme avancen las horas, llegará a suelo chiapaneco, donde se esperan descensos de las temperaturas de entre 5 y 10 grados centígrados para varias regiones de la entidad. Es importante señalar que en diferentes municipios de Chiapas, después de lo ocurrido en el mes de enero, donde Tonalá y Tres Pico alcanzaron 40.5 grados centígrados, las máximas temperaturas han sido de entre 38 y 40 grados para Chicoacén y Huixla en los últimos días. No obstante, para Tuxtla Gutiérrez, después de la entrada del frente frío, se esperan temperaturas que oscilen entre 25 y 27 grados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cobra bien y puntual, pero el SMAPA deja sin agua al centro de Tuxtla Gutiérrez. Habitantes del centro de Tuxtla Gutiérrez denuncian que desde hace 2 semanas no cuentan con el suministro de agua potable, además del que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SMAPA, no avisó de este corte repentino. Dieron a conocer que en el centro de la ciudad el servicio de agua llega 2 veces por semana, sin embargo, en este tiempo las cisternas ya se han secado y los tinacos están vacíos.
Por citar un ejemplo, en el barrio San Marcos, los colonos señalan que se han visto en la necesidad de comprar pipas de agua cuyo costo va desde los 200 a los 500 pesos, lo que significa un desgaste para la economía familiar. Por su parte, los empresarios dan a conocer que para ellos la situación es peor, ya que la mayoría no cuenta con cisternas o tinacos para almacenar agua, pero tampoco pueden comprar pipas por esta misma situación. En este sentido, expresaron que con esta contingencia en que las autoridades sanitarias han pedido que pues nos lavemos más las manos de manera continua, pero no se puede si no tenemos, piden que la gente se lave las manos para evitar contagios y el SMAPA no brinda el servicio de agua potable, así lo expresaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, seguiremos insistiendo en este tema hasta el cansancio, porque se ha generado un pánico. Entienda que si usted no está enfermo, no es necesario utilizar el cubrebocas. Eso no lo va finalmente a prevenir de la enfermedad del coronavirus. La llegada del COVID-19 a la capital chiapaneca causó que la población realizara compras de pánico de cubrebocas y gel antibacterial, al grado de generar un desabasto en varias farmacias. A pesar de que las indicaciones del sector salud a nivel estatal y federal en cuanto a los riesgos del contagio de este virus han sido claras, muchas personas han optado por usar cubrebocas todo el día sin estar en riesgo de contagio. De acuerdo al médico general Abraham Velázquez, el uso de cubrebocas es recomendable únicamente para aquellos que presentan síntomas de padecimientos en las vías respiratorias, para evitar contagiar a más personas, enfatizando que el también llamado coronavirus no se desarrolla a partir de una gripa o tos. El uso del cubrebocas durante todo el día en personas que no estén enfermas puede resultar contraproducente, porque suelen tocarse el rostro de manera frecuente y si sus manos no están limpias, podrían ocasionarse una infección en los ojos. En cuanto a la higiene de manos, señaló que el uso del gel antibacterial se recomienda cuando no es posible lavarse las manos, ya que este no sustituye al agua y el jabón, pero sí es efectivo para contrarrestar a las bacterias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de Cafetalero de Chiapas contra Alebrijes de Oaxaca, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar del día en nuestras oficinas de la Tercera Poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Boletos para ver Cafetaleros Alebrijes el sábado. Bueno, pues anda mal el equipo, pero pues, hay gente que le encanta ir al estadio, ¿no? Vamos a otro tema, diabetes infantil incrementa casos por muerte silenciosa. Mario Arturo Galindo Martínez, médico pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital General Jesús Gilberto Gómez Maza, detalló que los casos por diabetes infantil tipo 2 se vuelven cada vez más comunes, debido a diferentes factores que tienen que ver con la vida diaria de la niñez chiapaneca. Galindo Martínez mencionó que existen dos tipos de diabetes que pueden afectar a los jóvenes, la primera en la cual no se produce insulina y la segunda en la que sí se produce, pero es de mala calidad o pierden la capacidad de formularla. Sin embargo, la segunda se produce por malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo de azúcares y la falta de ejercicio, condiciones en la zona de los altos que ya preocupan. Galindo Martínez detalló el significado de la diabetes, siendo una enfermedad crónica que se caracteriza por el mal funcionamiento del páncreas, cuyo efecto hace que no se produzca insulina o si lo hace es de forma deficiente, la cual es encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1 es considerada por la cual no se produce la insulina y se necesita colocarse de forma externa. Es conocida como la clásica. Sin embargo, en la actualidad por el estilo de vida, alimentación incorrecta, falta de actividad física y presencia de obesidad, entre la niñez ha aumentado los casos de diabetes tipo 2. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos con más información. De acuerdo con un exhorto que emitieron por lo menos 7 diputadas del Congreso del Estado de Chiapas, están pidiendo a la titular de la Secretaría de Educación a que se refuercen las medidas de seguridad en las instituciones de nuestra entidad a fin de generar problemas y particularmente violencia entre los estudiantes. La diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta del Congreso local, comentó que el exhorto que presentaron recientemente busca fortalecer la seguridad en las escuelas de nivel básico en todo el estado, para evitar cualquier tipo de incidentes que pongan en riesgo la integridad de los menores. Solicita a la Secretaría de Educación se creen, revisen y armonicen los protocolos, mecanismos o reglas de operación para la entrega de las y los alumnos en las escuelas, para garantizar su seguridad e integridad física a sus respectivos tutores, madres o padres.
De acuerdo al punto de acuerdo, el feminicidio de niñas y adolescentes es cada vez más frecuente y brutal según los datos que revela el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señala que la incidencia de este delito se ha mantenido en incremento constante. De enero de 2015 a diciembre de 2019 se contabilizaron 356 casos, un promedio de 71 cada año, uno cada cinco días. Por ello, el Poder Legislativo considera pertinente tomar medidas en razón de que las escuelas del Estado deberán prevenir este tipo de situaciones para salvaguardar la integridad física de manera urgente a los alumnos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Lamentablemente, en este 2020 han habido 20 suicidios, 18 suicidas eran jóvenes. El Grupo Amplio de Mujeres informó del inicio de un programa piloto a nivel municipal llamado Cuéntame Cómo Te Sientes, con el objetivo de disminuir la incidencia de los casos de suicidios en jóvenes y adultos mayores que abarque la capital y en su tiempo todo el estado. Acompañados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Grupo Amplio de Mujeres realizó un informe por redes sociales en la que contabilizó 20 suicidios, 18 de jóvenes entre 15 a 29 años y 2 de adultos mayores de entre 72 a 84 años. Cuéntame Cómo Te Sientes tendrá tres etapas. La primera será agrupar a un grupo de psicólogos y psicólogas, la segunda en instalar buzones en las cuales los jóvenes y adultos mayores puedan escribir sus problemáticas para que al final se tenga un contacto entre la parte de ayuda y las personas que así lo requieran. Lupita Esquinca, integrante del Grupo Amplio de Mujeres, comentó que la juventud de hoy le falta escuchar, por lo que el mecanismo de ayuda será escribir cartas anónimas pero con un número telefónico para establecer una conexión. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Artesanas chiapanecas van a promover parte de sus actividades y productos en varios municipios de nuestra entidad. Joana Escandón Coutinho, presidenta de la Red de Mujeres por Chiapas, dio a conocer que en este 2020 se buscará los espacios para que las mujeres artesanas puedan ofrecer sus trabajos a lo largo del año en diferentes municipios del estado. Dentro de esta labor de la red es incluyente, ya que se ha logrado desde el año 2019 conjuntar los conocimientos de diferentes municipios en un solo espacio para generar un mercado de compra de diferentes productos, lo que le da un valor agregado. Destacó que para este año se ha realizado un primer evento en conjunto con el voluntariado, a la que se ha sumado también la Fiscalía General del Estado, lo que coadyuva a que las artesanas no paguen derecho de piso, se les brinde el mobiliario para que la ganancia sea íntegra y sea llevada a diferentes comunidades. Adelantó que las artesanas se estarán presentando próximamente en el municipio de Palenque, Tapachula, San Cristóbal, pero además están aperturando en conjunto otros mercados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La naturaleza tan hermosa que tenemos en Chiapas, diversas regiones, diversas vegetaciones y diversas faunas. Mire usted, Chiapas tiene una nueva especie de dragoncito. Las investigaciones que realizó un grupo de personas de distintas dependencias gubernamentales, asociaciones, instituciones de educación superior y de financiamiento dieron como resultado el hallazgo de una nueva especie endémica de Chiapas. Se trata del dragoncito de Sierra Morena, reptil que solo se encuentra en la Reserva Natural de la Sepultura, en el bosque de montaña. Adam Klaus, investigador postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, Estados Unidos, comentó que el primer muestreo científico fue en el año 2017 sobre la Sierra Madre de Chiapas, particularmente en el municipio de Villacorso. Los trabajos se extendieron en el 2018 al encontrar nuevos ejemplares. Los datos analizados muestran que la especie es exclusiva del ejido Sierra Morena. Por eso le pusieron el nombre al dragoncito, y dentro de sus características destacan que tiene bandas transversales generalmente estrechas, se le suma una barra oscura que está presente en el cuello, además de ausencia de cuernillos en comparación con otros ejemplares de Abronia, y el pliegue lateral está ausente en el cuello. El trabajo es para un descubrimiento de una nueva especie de lagartija que es endémica a Chiapas, específicamente es una especie de dragoncito
Y es una nueva especie endémica a Chiapas, específicamente entre la reserva de la biosfera La Sepultura. El dragoncito de Sierra Morena se localizó a más de 1.500 metros de altitud en árboles con una altura promedio de 15 metros. Durante el monitoreo, los investigadores encontraron a 8 ejemplares, atraparon a 7 de ellos, los cuales se encuentran en la categoría de peligro de extinción. Dentro de las amenazas halladas aparece, en primer lugar, el cambio climático, le sigue la deforestación y el tráfico ilegal de las especies. Afortunadamente, dijo el investigador, el bosque está bien conservado. Sí, es en peligro de extinción, pero el bosque donde encontramos estos ejemplares está bien preservado porque de los esfuerzos de la comunidad Ejido Sierra Morena, también por los esfuerzos de la gente de la Reserva de la Biosfera La Sepultura. Entonces es en peligro de extinción porque la distribución no está muy amplia, pero donde ocurre, el hábitat está de bien conservado. Aunque falta por determinar nuevos datos, se adelantó que dicha especie se alimenta de insectos, arañas y otros invertebrados. El dragoncito de Sierra Morena no pone huevos. Su ciclo de reproducción se da en los meses de julio a septiembre y las crías nacen en el mes de abril o mayo. Con la cola completa, en su etapa adulta, llegan a medir hasta 25 centímetros. Es importante señalar que en Chiapas están confirmadas 225 especies de reptiles. No obstante, existen pocos estudios para conocer todo el comportamiento y la fauna de vida de los ejemplares. En la parte del género de Abronia se conocen 29 variedades entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, con la que se encontró, cuyo nombre científico será la de Abronia morenica, suman 30 especies. Con imágenes cortesía de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, camarógrafo Marcos Osorio, Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Cambiamos de información, vamos a otros temas. Chiapas está listo para recibir ganado de Guatemala. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que en Chiapas y Tabasco colocó 2 puntos aduaneros debido al ingreso de ganado procedente de 70 unidades pecuarias avaladas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. El SENASICA detalló que dará seguimiento a los animales desde su ingreso al territorio nacional, por lo que hoy se encuentran listos los puntos aduaneros de Ciudad Hidalgo en Chiapas y El Ceibo en Tabasco para recibir embarques de ganado bovino certificado procedente de Guatemala, de acuerdo con los requisitos establecidos por el memorándum de entendimiento firmado por los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la SADER. Este programa registrará las reses desde 2 puntos aduaneros y dará seguimiento a movilizaciones hacia el corral de engorda al que está destinado el animal. Siguió esto, los bovinos serán enviados a establecimientos de sacrificio tipo inspección federal, con lo cual se contemplará la cadena sanitaria, que ofrece protección a la producción pecuaria y a la salud de los consumidores mexicanos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. En otra información, desplazados piden al gobierno no abandonar el tema. Representantes de desplazados del municipio de Venustiano Carranza desde el 2013 piden a las autoridades atender el caso que ha quedado en el abandono. Derivado de ello, desde este martes mantienen tomada la delegación de gobierno en aquel municipio. Los inconformes llegaron cerca de las 10 de la mañana para plantarse a un costado del Palacio de Gobierno y pedir ser atendidos por funcionarios estatales de primer nivel. En voz de Pablo Hidalgo Espinosa, este grupo dio a conocer que desde el año 2013 fueron desalojados por un grupo paramilitar de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo. Por ello, la petición es que no se deje a un lado el tema de que se haga también justicia. Recordó que en ese entonces los campesinos, ahora desplazados, habían informado sobre lo que podía acontecer, sin embargo no se evitó, lo que derivó en el desplazamiento de 119 familias y más de 500 personas. En el tema de la vivienda, indicaron que sí fue resuelta la demanda, sin embargo existen otros que no, como la detención y castigo de los responsables, a pesar de que han sido plenamente identificados, no han sido llevados ante la justicia. Dentro de estas peticiones está también que estas 119 nuevas viviendas sean dotadas de servicios, ya que no cuentan con agua, drenaje y otros que afectan el sano desarrollo de estas familias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. En Unión Juárez, los incendios están poniendo en riesgo a una reserva ecológica.
La información es de mi compañero Rafa Victorio y es que un fuerte incendio se registra en el basurero municipal ubicado en terrenos del ejido Santo Domingo del municipio de Unión Juárez, que amenaza con salirse de control y que puede afectar la reserva de la biosfera Volcán Tacaná. Habitantes de esa comunidad reportaron que la noche de este martes inició el siniestro supuestamente provocado por personas desconocidas y rápidamente se diseminó en todo el tiradero a cielo abierto. Ante ello, personal de protección civil, ejidatarios, comuneros y voluntarios se sumaron a los trabajos para sofocar las llamas, que no han podido ser controladas en su totalidad. Ricardo Rosales, habitante de la zona, responsabilizó a las autoridades municipales de estos hechos en virtud de que no existe ninguna vigilancia en el basurero a cielo abierto, donde además se genera una gran contaminación ambiental. Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de Cafetaleros de Chiapas contra Alebrijes de Oaxaca, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Cafetaleros contra Alebrijes de Oaxaca. Cuando tenga usted la oportunidad de ir a Comitán de Domínguez, bueno, ahora que lo rehabiliten y pueda usted ir al Mercado San José, preparan unos guisados ahí. Híjole, para chuparse los dedos. Pero desafortunadamente este mercado se incendió. Dice mi compañero Juan Orel, allá en Comitán, que un incendio en el mercado restaurantero San José consumió al menos 5 locales en la madrugada de ayer, luego de que se registrara aparentemente un cortocircuito, lo que dejó cuantiosos daños materiales. Fue alrededor de las 5 de la mañana que dio inicio la conflagración sobre la tercera calle sur entre Avenida Central Sur y Primera Avenida Poniente en el barrio San José de la ciudad de Comitán. Fueron vecinos y el vigilante del SAT que se percataron de las intensas llamaradas que salían del comercio, quienes intentaron sofocar el incendio con un extinguidor, pero fue imposible ante lo avanzado del fuego. Ante la alerta al 911, se movilizaron los bomberos de Protección Civil Municipal para iniciar con el combate al incendio, quienes tardaron al menos 2 horas para sofocar y cerciorarse de que no quedara ninguna brasa que amenazara con reiniciarse. Los daños ocasionados fueron en al menos 5 locales, siendo en el local de negocio denominado El Punto, donde aparentemente se dio inicio el siniestro. Trascendió que el fuego pudo iniciarse debido a una mala instalación eléctrica, lo que ocasionó un cortocircuito y derivó en el incendio. El local comercial, que alberga 10 comercios restauranteros, sufrió daños en la estructura del techo, que está construido de madera, ya que donde las llamas se mantuvieron con intensidad, estuvo a punto de colapsar. Bueno, cambiamos de información, vamos a otro tema que tiene que ver con accidentes automovilísticos. Volcó un tráiler que iba cargado con cerveza. La información también es de mi compañero Juan Orel. Allá en Comitán, un tráiler que transportaba al menos 30 toneladas de cartones de cervezas volcó la mañana de este miércoles cuando circulaba sobre el libramiento norte en el municipio de Comitán, cuando el chofer perdió el control al circular en un tramo sinuoso. Fue alrededor de las 9:30 de la mañana que ocurrió el accidente en el kilómetro 2 de la citada carretera en las inmediaciones de la ranchería Quijá, que va al municipio Comiteco. El accidente ocurrió cuando Andrés, de 31 años, originario del estado de Veracruz, manejaba un tráiler de la marca, conocida, color blanco, con placas de circulación 21-AC-4C del Servicio Público Federal, que circulaba con rumbo al sur. Antes, o presuntamente, hubo una falta de precaución al conducir a exceso de velocidad en un tramo peligroso con una prolongada pendiente, y ahí perdió el control con 30 toneladas de cerveza. Y como el accidente fue en zona despoblada, nadie llegó a recoger su respectiva cerveza como acostumbran en la rapiña, en este tipo de accidentes que suscitan en varios puntos del país. En otro tema, el nombramiento de la alcaldesa de Tapachula fue legítimo. El diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, comentó que la designación de la nueva alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, se dio con base a un argumento jurídico presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dijo que si bien la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal establece que se debió designar a un hombre como presidente municipal, dicho argumento fue legal y habría la posibilidad de nombrar a una mujer.
sobre el posicionamiento del regidor de Tapachula, Isidro Obando, en cuanto a que impugnará el nombramiento del ahora ex síndico con base en el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal, que establece que el Congreso local debió garantizar que la o el sustituto sea del mismo género a quien sustituye. El diputado indicó que el regidor está en su derecho de impugnar la decisión, por lo que esperarán a que el proceso llegue a las instancias pertinentes y analicen si la decisión del Congreso de que fuese una mujer estuvo bien sustentada. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, además de algunos alcaldes, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, en el caso también de Yacalón y Venustiano Carranza, así como la presidenta del DIF, en el municipio de Cintalapa, existen otros 20 servidores públicos que andan promocionando su imagen y todavía falta mucho para el periodo de elecciones. En el estado de Chiapas, aunque desde el 17 de febrero se enviaron oficios a diputados locales, presidentes, alcaldesas y a funcionarios de los diferentes niveles para que se abstengan de hacer campañas electorales anticipadas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana mantiene en la mira a 20 servidores públicos que han utilizado los recursos del erario, supuestamente para hacer promoción personalizada de su imagen. En ese sentido, Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, aclaró que por mandato constitucional ningún funcionario puede promocionarse utilizando dinero que viene del pueblo. De lo contrario, por denuncias o quejas de oficio en el órgano local dan seguimiento a las conductas irregulares. En el caso de las medidas cautelares que ha puesto el IEPC a los presidentes municipales y funcionarias para que quiten la información donde promueven su imagen, las sanciones más ejemplares las tiene que hacer el Congreso local, debido a que la ley establece que este poder legislativo es el encargado de fiscalizar los recursos de los funcionarios. Con base en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da la libertad a los alcaldes y alcaldesas de informar a la población en qué rubros se están gastando los recursos públicos. No obstante, lo deben hacer de manera imparcial, sin promocionar nombres, símbolos o imágenes que hagan referencia a un personaje en particular. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de Cafetaleros de Chiapas contra Alebrijes de Oaxaca, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte. Acude a ver gratis el partido Cafetaleros contra Alebrijes. Vamos a otra información. El senador Eduardo Ramírez Aguilar promueve recursos para atender el coronavirus. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar presentó una iniciativa ante el Senado para la creación de un fondo para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a la atención del COVID-19 que sirva para atender y contener la propagación desde este momento hasta su control o erradicación. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el senador Ramírez Aguilar dijo que a este fondo se canalizaría al menos la cantidad de 20 mil millones de pesos que se ejercerán en los términos definidos por el Consejo de Salubridad General, que depende directamente del presidente de la República. Señaló que para situaciones como estas, contamos con una herramienta de la mayor relevancia, que es el Consejo de Salubridad General, y que en caso de epidemias de carácter grave o peligroso de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables. No obstante, dijo, hace falta etiquetar recursos específicos para que se doten a los centros de atención para diagnosticar los síntomas, para el seguimiento de los pacientes afectados y para aminorar o contener los casos de coronavirus que se presenten en el país. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó en el plantel del CECITE 20 algunos insumos que tienen que ver con laboratorios, domos y por supuesto también una plaza cívica.
Le comparto la siguiente información y es que luego de inaugurar el laboratorio de enfermería, domo y plaza cívica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el CECITE Plantel 20, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que la transformación empieza en las aulas, por ello la entrega de esta infraestructura educativa moderna y de calidad permitirá a las y los futuros profesionistas estar más preparados y comprometidos con sus comunidades y el progreso de Chiapas. Acompañado de la secretaria de Educación Rosaide Domínguez Ochoa, el mandatario resaltó que aunque la responsabilidad de otras administraciones dejó grandes carencias, su gobierno trabaja con voluntad, honestidad, lealtad, transparencia y amor para atender de manera integral las necesidades más urgentes de la población en materia de educación, salud, alimentación y medio ambiente. Aquí está el PRI firme para regresar y ganar elecciones, dice su líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas. En la celebración del 91 aniversario del Partido Revolucionario Institucional PRI, su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que esa institución política no obedece a ningún presidente presente ni pasado y que están firmes para regresar y ganar las elecciones. Es un momento idóneo para recordar el honroso lugar del PRI en la historia de México. 91 años de ser un partido respetado en el escenario nacional. Es un partido que refrenda su grandeza, que tiene presencia en todo el territorio nacional, un partido progresista, dijo ante los militantes en su sede nacional. El dirigente aseguró que la crisis y contingencias no son algo nuevo para el partido tricolor, por lo que nadie les enseñará de desafíos, mucho menos aquellos que aprendieron en nuestras filas, dijo. Moreno Cárdenas advirtió que no dejarán pasar ninguna descalificación hacia el partido y a sus detractores les dijo que la gente extraña al PRI y sus buenos gobiernos, que la gente extraña al PRI y a sus buenos gobiernos, ¿cuáles? Trabajemos duro y con optimismo y con confianza en nuestra gente. Si lo hacemos genuinamente, los ciudadanos sabrán respondernos. Tenemos oficio, tenemos liderazgo. Apenas 91 años y vamos por más. Al fin ya ha hecho historia el PRI, pero también ha hecho una historia de dignidad, dice el campechano Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Será que sí extrañan al PRI? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú lo extrañas, Carlitos? Yo soy militante del PRI. Dicen que los periodistas no tenemos militancia, pero yo empecé en la juvenil del PRI, 1987. Ya, tuvieron mucho, que, ¿no? Que no me gusta cómo lo dirigen. Los partidos políticos no son malos. No, son malos. Los malos son, sí, los, claro, son los dirigentes. Y los malos son los militantes que llegan a puestos de elección popular, que llegan precisamente, y administración pública, que llegan precisamente para enriquecerse. Sí, ¿no? Las instituciones muchos, en sí no son malas. Muchos de los militantes de los partidos políticos provienen de ejidos, provienen de pueblo. Y una de las somos gente de clase media-baja y que al llegar al poder se transforman, ¿sí? Y lo que hacen es tratar de caminar en el aire por encima de los demás y robarse el dinero de las instituciones públicas. Por eso hay muchos millonarios, políticos millonarios, que se olvidaron que fueron pobres, pero son millonarios porque robaron. Es que fueron los priistas los ¿sí? que al final de cuentas empezaron a ser maestros. Dice el PRI, estas instituciones los creó el PRI, sí, es cierto. Pero el mismo PRI acabó con estas instituciones. Pues sí, claro, por supuesto. Sí, porque ¿no? la gente pobre no puede hacerlo. La gente aunque pobre la, está dedicada a su aunque a la sus población ¿no? tiene memoria corta, finalmente estuvieron 70 años en el poder. Yo creo que eso fue suficiente para y no 70, tenerlos 71 por lo menos unos años, 70 años. 91 años que lleva de vida este partido, pues simple y sencillamente, insisto, se dedicaron a robar. Sí, hay aquí en Chiapas a enriquecerse, hay personajes bastante sí, muchos, conocidos muchos en personajes. PRI. Entonces, y muchos que ya no encontraron sus intereses políticos y económicos en el PRI, se fueron a fundar otros partidos políticos. Era lo que te decía. O se cambiaron de ideología. Una de las cosas que se perdió fue el tema de la lealtad, ¿no? Finalmente. La ideología, sí. El principio ideológico que no se tiene. Hay, y en este país no hay izquierda ni derecha, ni centroizquierda ni centroderecha. Hay grupos de intereses políticos y económicos. Por supuesto. Y son los mismos, si se dan cuenta, que dan vuelta en todos los partidos políticos. Por eso yo les llamo los priistas de la auténtica izquierda. Porque desde el presidente, de, partido, desde el presidente no de, cara, de la República finalmente. Hasta el último, pasaron por el PRI. Sí, claro. La sí. mayoría. El 90% de los funcionarios que ahorita están en el gobierno federal, ¿sí? desde el presidente hasta cualquier secretario que me digas, pasaron por el PRI. Bueno, y ese porcentaje también yo creo que con mala reputación finalmente. Definitivamente, pero bueno, dice,
Si hablaron de un verdadero cambio en esta cuarta transformación, se supone que lo debieron de haber hecho con los de la auténtica izquierda. No, y los priistas que se vayan a la banca a esperar su turno. Y cambio, por ejemplo, en la actual administración, en tanto que es cierto que se está combatiendo la corrupción o que por lo menos ese es el discurso, la gente lo que quiere, Carlos, es ver tras las rejas a los las personas que saquearon el país. Punto. A los delincuentes de cuello blanco, sí, pero no solo que estén tras la reja, también que les quiten todo el producto de lo robado, porque en el caso de Chiapas, ¿sí?, tiene una deuda millonaria con la banca comercial, ¿sí?, y la banca pública. Bueno, en el sector pública, salud, el gran hueco económico que dejaron, más de 4,000 millones de pesos solamente en deuda a proveedores, imagínate. Sí. ¿Qué chiste tiene que lo metes a la cárcel y no le quites lo que en se robó? En que se dejaron de pagar temas de prestaciones y que el hueco es de 2,000 millones de pesos. Sí, a ver. Te robaste tanto, regresa a lo maestro y al bote y a ver, aquí está la institución, hay que resarcir los daños para que no sigan en crisis las dependencias. Hasta que no haya personas o que se detenidas, pague la deuda que tiene el Estado. Sí, ¿no? Hasta que no haya personas detenidas, no se regrese ese dinero. La gente finalmente va a seguir hablando de los políticos como siempre ha sido, que no sirven absolutamente así para nada. Bueno, jueves 5 de marzo del 2020, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder el día de hoy. Mire usted, el SAT investiga fraude fiscal al Infonavit. Estamos hablando de corrupción. La compañía, o sea, el Infonavit, acusada, realizó importantes transferencias internacionales, especialmente a una cuenta de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Aquí estamos pues preocupados los trabajadores que tenemos el servicio de Infonavit pagando nuestros créditos y resulta que los funcionarios se roban el dinero y lo mandan al extranjero. Allí en Villaflores continúan apoyos para productores del campo. Aquí está el PRI firme para regresar, dice Alejandro Moreno Cárdenas. Eso lo va a decidir la ciudadanía. En la frontera sur autorizan ingreso de ganado de Guatemala. Promueve Eduardo Ramírez Aguilar recursos para atender coronavirus. Allá en Los Altos, en San Cristóbal de las Casas, estuvo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien entregó infraestructura educativa al CECITE. En la contraportada, allá en Villaflores, muere motociclista al estrellarse en microbús. Vuelca tráiler con 30 toneladas de cervezas. El percance se registró durante la mañana de ayer en el libramiento. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para valorar al conductor, pero se negó a ser hospitalizado. En Motocintla, leyendas se presentaron en Expo Feria. Los viejitos todavía andan jugando fútbol. La Fiscalía General del Estado detiene a presunto asesino de enfermera. En Comitán, incendio en mercado consume 5 locales. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, Julio Hernández López, Felipe Arismendi, el obispo de San Cristóbal, Rafael Lórez de Mola, Catón, Carlos Arrasraqui y Jesús Reyes Heroles, que reaparece don Jesús Reyes Heroles después de tanto tiempo. Portada y contraportada del Cuarto Poder, hoy jueves 5 de marzo del 2020. Vamos a más información vinculada al rubro de la cultura y los espectáculos. Las funciones de la cuarta edición del Festival Teatro Entre Cuatro serán este 6 y 7 de marzo en el Hotel Rincón del Arco, ubicado en la calle Ejército Nacional número 66 del barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas. En el lugar se podrán apreciar los trabajos escénicos de los grupos aceptados tras el cierre de la convocatoria de Teatro Entre Cuatro. Para este año los invitados son del estado de Yucatán, Mayat Mol, quienes presentarán Pájaros de la Mañana, y el grupo Globo de Arte y Cultura, quienes montarán Rojo. También estarán presentes dos grupos del estado de Veracruz, el primero proveniente de Jalapa, conocido como Noctámbulos Colectivo Teatral, con la obra Rosita, y H Estudio de Córdoba, con Nosotros los Dulces. El costo para ver las 4 propuestas escénicas es de 150 pesos y los interesados podrán adquirir sus entradas el día del evento. Lupita Calvo, creadora de Maciosare, compartió que este encuentro fomenta el teatro en San Cristóbal, a la vez que promueve los trabajos de grupos de diversos estados de la República para fortalecer la escena y generar nuevos espacios, creando redes entre creadores de México y otras naciones. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Lázaro Pérez Padilla es un escultor y pintor que recientemente expuso su obra en el segundo Festival Municipal de las Artes con la intención de aprovechar esta plataforma para llegar a un público más amplio. Para esta ocasión, el creador llevó al Parque Juárez, ubicado en el barrio de Santo Domingo, pinturas y esculturas, entre estas, la pieza con la que mereció el segundo lugar en el concurso tradicional de talla en madera al que convoca el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en el marco de la Fiesta Grande. Recalcó que los trabajos que exhibió en el Festival de las Artes tienen un año de antigüedad porque una de sus ideas es producir para montar una exposición individual y participar en estos espacios que brindan las autoridades.
El escultor y pintor mostró un total de 10 obras, entre ellas una colección de esculturas en formato pequeño elaborada con pedacería de madera. Refirió que sus propuestas se enfocan en el rescate de ciertos oficios como una mujer que está moliendo en metate, una actividad que es poco común hoy en día. Por otro lado, señaló que el tema principal son las etnias de los pueblos originarios, mayormente de los lacandones. Contó en entrevista para Cuarto Poder que es un creador que trabaja con diversos materiales como la piedra, el barro, la madera, el modelado en plastilina, el dibujo y la pintura. En ese sentido, adelantó que la siguiente exhibición individual será el 6 de mayo en el Museo del Café, pero uno de sus objetivos es exponer en el Centro Cultural Jaime Sabines o en el Congreso del Estado de manera individual para dar paso a la crítica sobre su labor. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el partido de Cafetaleros de Chiapas contra la Virgen de Oaxaca, que se jugará este sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Víctor Manuel Reina. Gánate un pase doble adquiriendo nuestro ejemplar del día de hoy en nuestras oficinas de la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte. Cafetaleros contra Alebrijes el sábado en el Víctor Manuel Reina a las 7 de la tarde. Monterrey en el partido de ida perdió no contra Juárez, 2-0 en el partido de ida, ¿no? Sí, no levanta, Carlos, no levanta Monterrey, no da una ni en la Liga MX ni en la Copa. Ni en la Copa, ya anda muy preocupado el ingeniero Armando, dice que se va a salir de Monterrey y se regresa a la América. Sí, entró bravo hoy, casi no nos sube al aire. ¿No nos saludó? No, molestísimo por la derrota de su Monterrey. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a más de la información deportiva. Tras 6 jornadas disputadas, un nuevo equipo lidera la actividad de la Liga OMA. Amazonitas arrebató el primer lugar a Ohana Eastech y es ya el tercer cuadro que asume tal posición en lo que va del torneo. 5 partidos han disputado las jugadoras amazónicas y la misma cantidad de veces han conseguido la victoria, alcanzando de esta manera un total de 13 puntos y lo más importante, han mantenido su condición de invictas. Pese a tener un juego más, Ohana Eastech es el segundo lugar general con la misma cantidad de puntos, pero la derrota en uno de sus partidos la rezagó a la segunda posición. Valquirias, cuadro que inició liderando las actividades del torneo, ahora es tercero con 11 unidades. Referente a la primera división femenil, Tucanas A mantiene su vuelo por todo lo alto, con 18 puntos. Eastech es segunda posición con 11 unidades, en tanto que Tucanas B ocupa la tercera posición con 10 puntos. En el caso de los varones, Transportes impone condiciones y tras 4 jornadas disputadas es líder en solitario con 10 unidades. Ardillas y Novatos, segundo y tercero respectivamente del torneo, tienen 4 puntos de manera general. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Uno de los deportes que mantiene día tras día el desarrollo de sus pequeños practicantes es el básquetbol, por lo que en las canchas techadas del Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca se puso en marcha el torneo Desarrollando Talentos, mismo que busca brindar un espacio a los basquetbolistas tuxtlecos para desarrollar sus aptitudes. Los clubes de Alecam y Academia de Básquetbol Toros fueron las quintetas que se presentaron en la cancha número 3 del recinto deportivo para dar inicio a su travesía en este evento de promoción. Al tratarse de categorías infantiles, más allá de poner atención en los marcadores que se logren, los entrenadores buscan en sus pupilos una mejor y mayor desenvolvimiento al momento de botar el balón, que tengan en cuenta la principal razón de este deporte, el juego en equipo. En ese terreno, ambas quintetas tuvieron una buena presentación, pues durante todo el encuentro dieron muestra de los entrenamientos están dando frutos. Los niños realizaron de buena forma cada una de las instrucciones recibidas por sus entrenadores, disputaron los balones bajo la tabla y realizaron los rompimientos con exitosos encestes. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Gran festejo por su 5º aniversario realizó el Club Acuática Master Center, una de las instituciones con mayor crecimiento en la natación chiapaneca. Fue el fin de semana cuando poco más de 200 participantes estuvieron en el evento acuático en Tuxtla Gutiérrez. Al evento se presentaron delegaciones de estados como el Estado de México, Oaxaca y Querétaro, lo que significó contar con una gran calidad competitiva en la alberca. En las pruebas más comunes y naturales que se ven en la natación, 50, 100, 200, 400 y 800 metros fue lo que se logró presenciar del 28 de febrero al 1 de marzo. Las pruebas fueron las modalidades libre, crawl, pecho y mariposa. Es importante precisar que tras la culminación de cada una de las pruebas, el comité organizador de Acuática Master Center entregó medallas individuales del primero al octavo lugar. Tras el recuento de puntos acumulados durante los 3 días de intensa actividad, los anfitriones de Acuática Master Center concluyeron como los primeros. Nutrias del Eastech ocupó la segunda posición. People Sport de Comitán cerró en el tercer lugar. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.
Para el día de hoy cambió radicalmente y ojalá así estuviera el territorio chiapaneco. En nuestro mapa de Chiapas aparece ahí en tres colores, color azul, verde y amarillo. La parte azul indica lluvias fuertes, 0.1 a 50 milímetros. Ahora estamos hablando de lluvia, no estamos hablando de calor. Se va a presentar en la mayor parte del territorio chiapaneco, en los altos Occidental, Meseta Comiteca, Tojolabal, de Los Llanos, la Metropolitana, Valle Soque, Frailes, Queismo Costa, Sierra Mariscal y la zona del Soconusco. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Selva Lacandona y la región Maya, mientras que la parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y se va a presentar en la región norte Mezcalapa de los Bosques y Turija Celtal Chol. El frente frío número 42 podrá ingresar al occidente de Tabasco al inicio de la mañana, previéndose cruce el sureste mexicano durante la tarde y la noche. A su paso generará el aumento de nublados y del potencial para lluvias, por lo que se pronostican tormentas muy fuertes a puntualmente intensas en Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío, la cual le dará impulso al frente, fijará los vientos al norte para alcanzar rachas entre los 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, occidente de Chiapas, y superiores a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca. Tome sus precauciones porque ahora se pronostican lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder de este jueves 5 de marzo del 2020. A nombre de todo el equipo, gracias nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y los escucha, buenos días, hasta mañana.